tardes a todos. Y antes que nada, bueno, si lo caí ahí con caramelito y una cosita, una gotita de agua, pues aquí no se quita el momento que está empanado. Bueno, yo antes que nada, daros las gracias, la bienvenida a todos. Las circunstancias no eran fáciles. Sabemos mucho que nos habéis dicho que estaba ahí, como todo el mundo, con COVID. De hecho, hay dos de nuestros candidatos que están con COVID, después lo explicaré, y los otros que por fallecimiento de familia tampoco puede estar aquí con nosotros. Un día complicado y sin embargo no puedo más que daros las gracias porque se está reuniendo la gente y porque tantas caras conocidas y porque nos acompañéis en este día importante para todos nosotros. Solo quería empezar por ahí. Y aunque no me hubiese gustado tener que empezar de esta manera, pero creo que no hay más remedio y lo que más importante que tenemos los cristianos es la fe, y este acto no puede empezar de otra forma que rezando por la salud de los muertos, por la salud de todos, pero muy especialmente porque todos los que estamos aquí sabemos que hay dos personas muy queridas de nuestra hermandad, un pequeñín Jesús, que lo está pasando muy mal, y su familia, y nuestra voz de los Juanma Martín, que sabemos que están peleando, y que desde aquí lo que vamos es a pedirle al Señor de la Salud y a la Virgen de la Angustia que nos lo pongan buenos los dos, y que a su familia le dé fuerza para ir afrontando estos momentos tan difíciles que están ocurriendo. Con vuestro permiso nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que ella nos ponga bueno, que lo hayamos entre nosotros en perfecto estado. Dicho esto y dicho el agradecimiento, pues pasamos a lo que venimos, a explicaros este proyecto de hermandad con el que presentamos nuestra candidatura para ser la próxima Junta de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos. No puedo empezarlo más que con una frase que es nuestro lema, pero que va mucho más allá de nuestro lema, ¿no? Esas ganas de auténtica hermandad que refleja nuestra candidatura son el por qué nos presentamos y el para qué nos presentamos. Eso es lo que nos mueve y a eso nos ofrecemos durante los próximos 4 años. Una auténtica hermandad, que es una hermandad viva, que es una hermandad solidaria, que ahí iremos viendo todas esas propuestas, pero como decía hace poco en una declaración, una hermandad que es ese refugio de paz que tiene que ser para todos nosotros, ese refugio de fe, ese refugio de unidad, ese lugar donde nos apetezca ir, ese lugar donde encontremos ese calor y ese sentido que muchas veces el día a día de la sociedad pues nos lo quita o nos lo impide o las dificultades. Tenemos que encontrar en la hermandad, en esa auténtica hermandad, una gran familia que de verdad sirva de acoger y de unir y de encontrar todos muchas veces aliento a los momentos difíciles, ¿no? Los muchos meses que llevo hablando con muchos de vosotros, siempre os he dicho muchas veces en las reuniones que si había una frase que me dolía en el alma era cuando me sentaba con muchos de vosotros y decíais, no, yo voy a la hermandad pero cuando no hay nadie. Qué mal, ¿no? Qué mal tenemos que hacer las cosas todos. Si tenemos que ir a la hermandad o solo nos apetece ir a la hermandad cuando no hay nadie. Y con esto no critico absolutamente a nadie porque creo que es una responsabilidad absolutamente de todos y a eso es a lo que venimos, ¿no? Os debo confesar que ha habido un momento, porque uno tiene un modelo de hermandad en su cabeza que ha escuchado de sus mayores, que le han aprendido unos principios, escuchaba de chico y te contaban una hermandad. Y ha habido un momento, ¿no?, hace algunos meses donde llegaba uno a plantearse si es que a lo mejor ese modelo de hermandad estaba en mi cabeza nada más, ¿no? Era una especie de quimera que solo pensaba yo y que realmente no era posible.
pero cuando hablaba con cada uno de vosotros, con muchos que me he sentado en estos meses, cuando después hemos iniciado ese programa que hicimos de tu hermandad te escucha, de escucharos, de reunirnos con colectivos, de reunirnos con hermanos, cuando empecé a sentarme con los 19 locos que me acompañan, o los 18 locos de la hermandad de los gitanos que me acompañan, pues empecé a comprobar que no era un modelo aislado, que somos muchos, muchísimos los que anhelamos esas ganas de auténtica hermandad, y eso es lo que te da el impulso, la fuerza y las ganas para decir que por qué no, que por qué no va a ser posible esa hermandad que soñamos y esas ganas de vivir la auténtica hermandad esos 364 días que siempre digo que no son madrugar, pero que son maravillosos y que tenemos que aprender a vivirlo, disfrutarlo y exportarlo, porque hay mucha gente que ni siquiera lo ha oído de lejos, ¿no? Y creo que a eso nos enfrentamos y para eso nos presentamos, ¿no? Para eso presentamos un programa, un proyecto con 100 propuestas. Hubo un momento cuando estábamos haciendo las propuestas y la campaña para presentar a vosotros, hubo un momento en que dijimos, bueno, ya, ¿no? Vamos a parar, 100 está bien, ¿no? Porque como os digo, si hay algo que hemos disfrutado en estos meses escuchando tantas propuestas que nos había hecho llegar y cuando nos hemos reunido el equipo, la candidatura, lo que reflejaba las ganas de decisión que teníamos, la cantidad de ideas, la cantidad de propuestas que han salido, propuestas que van desde lo más básico, porque no se trataba de presentar propuestas, claro, hay propuestas mediáticas que salen continuamente de los medios, son los que cogen, pero propuestas que van desde lo más básico, desde el día a día, desde el espíritu de hermandad, hasta propuestas de envergadura que impliquen el futuro de nuestra hermandad y que nos preparen para el futuro, ¿no? En ese sentido, voy a ir empezando por objetivos y os voy explicando pues, un poco las propuestas sin ser demasiado largo, porque queremos hacer un acto lo suficientemente agradable que no se eternice. Queremos una hermandad unida, una hermandad que acoge y una hermandad unida. Ahí, por ejemplo, pues planteamos algo tan básico como ese itinerario de bienvenida a los nuevos hermanos, ¿no? Muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, tenemos la suerte de venir de familia o de conocer a gente o venir de la mano de gente, pero hay muchos hermanos que llegan a la hermandad de los gitanos porque ven al Señor de la Salud en la calle o a la Virgen de las Angustias o porque van un día al santuario, se enamoran de ellos, encuentran la fe, los llama y van y se presentan su solicitud de hermano, buscan a dos hermanos que le firmen y lo hacen hermano. Juran y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cómo se integran a la hermandad? ¿Cómo participan en la hermandad? ¿Cómo conseguimos que vayan a la hermandad? Pues ahí queremos nosotros presentar ese itinerario de bienvenida donde las juras de hermanos se hagan en un acto aparte, donde se haga un acto exclusivamente para estos nuevos hermanos, donde se les acoja, donde haya uno que nosotros hemos llamado unos anfitriones, un equipo de hermanos anfitriones que intenten de ir llevando, dependiendo de si son jóvenes, si son vienen buscando participar en los colectivos, dependiendo de lo que sea, integrarlos en la hermandad, hacerlos que sean fácil, acompañarlos los primeros viernes a los cultos, que vengan a la casa de hermandad. Entendemos que es la mejor manera de que habrá muchos que a lo mejor no les interese. Habrá otros que a lo mejor no les interese, pero al escucharlo lo intenten. Y habrá otros muchos que sí quieran y que encuentren ahí la vía de poder participar en la hermandad, ¿no? Una hermandad que acoge y una hermandad unida, porque en esta hermandad tenemos que caber todos. Llevamos demasiado tiempo rompiéndonos, aislándonos, cerrando los círculos y a veces casi mirándonos de reojo. Y hay que acabar con eso, hay que acabar con eso. Tenemos que caber todos, piensen lo que piensen, voten lo que voten, apoyen a quien apoye. Cuando una junta de gobierno es elegida, debe de abrir las puertas a todos. Las comisiones de trabajo deben de estar todos, en las opiniones hay que estar todos. Hay que escuchar a todo el mundo y cuando nos falta gente hay que intentar de saber por qué no vienen y darle sitio, encontrarle sitio a todo el mundo. A mí me vaya a perdonar que en este punto haga un llamamiento y os agradezca a muchos de vosotros la ejemplar actitud que estamos teniendo en estas elecciones, en esta campaña de elecciones. Con muchos de vosotros, sobre todo con los más jóvenes, he hablado en algún momento y siempre os he dicho que por favor no entraráis en ningún tipo de polémica, que no entraráis en guerras, que no entraráis en discusiones, porque somos hermanos. Cada uno puede pensar como piense, cada uno puede votar a quien vote. Pero lo que no podemos es pelearnos, discutir, porque luego, cuando pasen las elecciones, todos tenemos que encontrarnos. Y si quemamos el campo,
después no hay quien haga que reverdezca otra vez el campo. Así que yo quiero desde aquí haceros ese llamamiento de que continuemos así, a que no entremos nunca en guerra ni en historia. Desgraciadamente siempre habrá gente que lo haga. No hacerlo, por favor. Sigamos todos como hasta ahora, que es la mejor lección de hermandad, porque al final esos mensajes negativos, esos mensajes negativos, no voy a entrar en más detalles, al final no dañan a las personas. Dice una letra que a veces las palabras suelen hacer más daño, ¿no? Pues no dañan a las personas, pero sí dañan y mucho a la hermandad de los gitanos. Y yo, en este caso, como persona que me presento como candidato a hermano mayor, si de verdad quiero creerme lo que estoy planteando a cada uno de vosotros, no tengo más remedio que pedirlo. Y cuando en alguna ocasión, alguno, he dicho algo que no se salía, que se salía de lo que debía, llamarlo por detrás y decirle, por favor, bórrame eso. Y no dudéis que si soy hermano mayor de la hermandad de los gitanos, si hay alguien de los equipos que yo trabaje, que trabaje en la hermandad, si hay algún colaborador, si hay algún hermano que yo tenga la posibilidad de hacer, que ataca a alguien, que critica a alguien de manera destructiva, algún colectivo, alguna persona, no dudaré en ningún momento en descolgar un teléfono y llamarlo a mi despacho y explicarle que eso no es el camino. Porque si no hacemos eso, si un hermano mayor no hace eso, si un candidato no hace eso, es imposible que logremos la hermandad unidad que queremos. Así que yo os pido, por favor, os agradezco lo que estáis haciendo y os pido, por favor, que sigamos por la misma línea. Con esta, perdonadme un poquito la presión, pero creo que era necesario porque quedan todavía días de campaña y hay que seguir la línea que llevamos. Una hermandad viva y vienen muchísimas propuestas. Empezamos con la apertura de la Casa de Hermandad los fines de semana. ¿Por qué los fines de semana? Porque nosotros no somos una hermandad que nuestra gente lleva en el barrio. Nosotros somos una hermandad donde estamos dispersos por toda la ciudad, aparte de fuera de la ciudad. Y cuando las personas podemos ir, cuando podemos participar, la mayoría de las personas en la hermandad, es obviamente los fines de semana. Si tenemos un horario casi de oficina, pues al final lo que hacemos es que la gente viene a la hermandad o a la Casa de Hermandad exclusivamente a arreglar papeles, pero no a vivirla. Por eso queremos potenciarlo. Claro que queremos abrir el bar de la Casa Hermandad. Que vivan los bares de Casa Hermandad. Y ahí es donde de verdad se empieza la vida de hermandad. Ahí es donde nos encontramos. No, la hermandad no se puede limitar a un bar. Pero el bar de la Casa Hermandad tiene que estar abierto para todos. Porque es el lugar de encuentro y es una vía, como otra mucha, para conseguir que muchos hermanos puedan venir. Queremos celebrar el Día de Hermandad, donde los colectivos que tienen que ser vías de cauce, de participación, a la hermandad, que no pueden ser círculos que se aíslen, que se cierren, sino todo lo contrario, que sirvan para que la gente se acerque a la hermandad. Queremos celebrar el Día de Hermandad al menos una vez al mes, porque es una forma de que los colectivos participen activamente en los cultos, una fórmula de que luego se hagan unas convivencias, que participen todos los hermanos, de que al final los costaderos se mezclen con los acólitos se mezclen con el equipo de priostía con los músicos, y así sucesivamente. Es la única manera de que durante los 364 días del año seamos hermandad. Cuando llega el 365, pues cada uno somos colectivos y hacemos la función que nos corresponde en la cofradía. Ahí entra la celebración de la misa de niños, porque las misas hay que atraer, si queremos atraer a las familias, pues hay que intentar de celebrar, y a la gente joven hay que intentar de celebrar esas misas de niños para que sean acordes a ellos, con la liturgia prevista para ellos, para los chavales de la catequesis, para los chavales de la formación, para la familia y para muchas familias que puedan venir a esa misa con sus niños en un horario acorde. Queremos la ludoteca cofrade. Muchos nos habéis hablado de la ludoteca cofrade. Al final no es ni más ni menos que facilitar la participación de los hermanos. Con todas estas vías lo que queremos es facilitar la participación de los hermanos en la hermandad. Cuando uno va con un chiquillo, pues en los cultos, pues muchas veces uno no quiere ir a los cultos o no quiere ir a un acto de hermandad porque piensa pues que el niño va a dar lata o que el niño se va a aburrir. Dejemos que los niños estén en nuestra casa de hermandad, creémosle un espacio para ellos y que los mayores estén participando en la vida de hermandad y los niños también, pero facilitándolo a la familia, ¿no? Ahí entra la apertura del camarín de la Virgen, entra a consolidar el festival flamenco, entra a la escuela de priostía. Curioso, como una hermandad como la de los gitanos, cuesta tanto trabajo encontrar gente preparada para la priostía y para colaborar seguro, pero preparada no, y es que tenemos que formar a los nuestros. No se trata solo de pedirle ayuda puntual o una colaboración puntual, se trata de formarlos a los nuestros
para que ahí vayan los proyectos del futuro y para que siempre haya esas personas que puedan estar ayudando a una labor tan, tan importante. Tenemos una hermandad que cuida su futuro en lo institucional, en lo humano y en lo patrimonial. En lo institucional planteamos la reforma de reglas, necesaria, absolutamente necesaria. Queremos plantear una reforma de reglas que se haga por bloques para que sea mucho más factible la posibilidad de aprobación. Ahí hay un proyecto de reforma de reglas que probablemente muchísimas cosas en las que estemos de acuerdo y otras en las que a lo mejor no tanto. Abriremos un plazo de enmienda para conseguir mejorarlo, para conseguir perfeccionarlo y que esa reforma de reglas posteriormente se lleve a cabildo general de hermanos por bloques para poderlo aprobar y reformar cosas que sabemos que son absolutamente necesarias. Todos sabemos que cosas tan básicas como la fecha de nuestras elecciones. Las elecciones son el 30 de enero, la nueva Junta de Gobierno toma posesión, si todo va bien, un 13 o un 14 de febrero. Este año la Semana Santa cae relativamente lejos, pero hay veces que la Junta de Gobierno tiene que enfrentarse a una cofradía en dos semanas que están dando papeleta de sitio y en un mes están en la calle, ¿no? Eso no puede ser, como otras tantas cosas que tenemos que reformar. Queremos en lo patrimonial, queremos hacer un estudio sobre el santuario de la Hermandad de los Gitanos. Todos hablamos muchas veces, cada año en el informe de comisión del estudio que se hace sobre nuestras sagradas imágenes, nos hablan de los cambios de temperatura, de la necesidad de humedecer el ambiente, de tantas y tantas cosas. Vemos las humedades, vemos el acceso al columbario. Tenemos un santuario que, si Dios quiere, y otra de las medidas que tenemos, conseguiremos finalmente la propiedad, está muy avanzada y la Junta de Gobierno que entre, que somos nosotros, seguro que también si son las de José Mari Flores, pues seguirá en esa función para conseguirlo, pero el santuario hay que cuidarlo, hay que saber cómo está, hay que ver cómo se puede perfeccionar, cómo se puede mejorar, solucionar los problemas técnicos que tiene, y para eso nosotros creemos que la necesidad es hacerlo con un estudio completo, hecho por técnicos, que detecte todas las carencias, que detecte todas las necesidades, que plantee las propuestas y que se lleve a cabildo general de hermanos. Porque las decisiones que sobrepasan a una Junta de Gobierno, que van más allá de 4 años, deben de llevarse siempre a un cabildo general de hermanos, para que esto no sea una cuestión de que la Junta de Gobierno llegue y haga lo que le parezca con la mejor voluntad del mundo, sino que haya un itinerario a la hora de realizarlo. Entonces, esas conclusiones técnicas se llevarán a un cabildo general de hermanos, veremos cuáles son las soluciones, veremos cuáles son las más prioritarias y a partir de ahí pues irán haciendo, habrá cosas que se hagan ahora y cosas que se hagan en el futuro, pero habrá una unidad y un itinerario a la hora de ejecutarlo. Crearemos una comisión artística porque creemos que debemos de estar asesorados a la Junta de Gobierno a la hora de tomar decisiones a nivel de patrimonio artístico, de mantos, de palios, de sayas, de muchísimas cosas que una Junta de Gobierno no tiene por qué saber, pero que sí debe de asesorarse. Y para eso debe de haber una comisión artística formada por personas que sepan para que asesoren a la Junta de Gobierno. Pretendemos igualmente dar una solución urgente para la antigua Casa de Hermandad. Nos preocupa porque evidentemente yo recuerdo el último año de estar en la Casa Hermandad y ya había graves problemas de una casa antigua, de una casa vieja, de humedales, de 20.000 cosas. Y esa Casa Hermandad lleva 4 años cerrada, absolutamente cerrada. Y todo lo que sabemos lo que ocurre con una casa antigua que se cierra, porque todos los problemas que tiene lo que hacen es engrandecerse por completo, ¿no? Y lo que queremos ver en qué situación se encuentra y plantear de manera urgente una o dos propuestas al menos al cabildo general de hermanos para que le demos una solución y decidamos los hermanos qué queremos hacer con ella, pero no se vaya quedando ahí, porque al final lo que se va es cayendo y cada vez será más difícil cualquier solución que planteemos a la misma, ¿no? Una hermandad que mira el futuro también en lo institucional con esa comisión que queremos crear, que llevamos en camino hacia el 275 aniversario fundacional. Esta propuesta la traemos aquí porque tenemos que hay efemérides que igualmente son proyectos de hermandad. Esta efeméride se realizará pues prácticamente cuando la Junta de Gobierno del próximo mandato lleve 6, 7, 8 meses en el mandato. Tenemos que la Junta de Gobierno que entre en el próximo mandato no hay tiempo suficiente para preparar una efeméride de estas características como corresponde a la Hermandad de los Gitanos. Hablamos, por ejemplo, de un año jubilar, que será una de las cosas que probablemente se planteen, pero se planteen a un cabildo general
porque lleva mucho tiempo hacerlo. Entonces, planteamos, cuando sea más o menos la mediación del mandato, proponer al Cabildo General la creación de esa comisión, nombrar a personas y hermanos para que creen esa, para que se formen esa comisión, planteándolo al Cabildo General, que programen, que hagan una propuesta de proyectos, de programa, y que se lleve al Cabildo General de Hermanos para que igualmente se apruebe y se pueda ir haciendo. Proyectos de hermandad, y eso es nuestra forma de entenderlo, proyectos de hermandad son todos aquellos que sobrepasan a una Junta de Gobierno, y este, por supuesto, sería uno de ellos, que tendrían que ir siempre a Cabildo General de Hermanos. Pasamos a la parte de una hermandad solidaria. Nuestra hermandad siempre se ha caracterizado, desde hace muchísimos años, por una bolsa de caridad magnífica. Hace una labor social espectacular. Uno mira para atrás, décadas, y nuestras bolsas de caridad siempre han funcionado de una manera ejemplar, y nuestra hermandad siempre ha hecho una labor al respecto de una forma absolutamente ejemplar. Nosotros no queremos más que profundizar en lo mismo. Queremos ir un paso más allá, queremos ir a una atención integral a los hermanos que lo necesiten. Entendemos la necesidad de no dar solo esa carnet del economato o esa ayuda económica o de alimento puntual, sino cada vez que se le dé eso, por lo que hablamos o lo que reflejamos con esa frase de dar también la caña y enseñar a pescar, ¿no? Intentar de que las familias que entran o las personas que entran no se mantengan indefinidamente en esa situación, sino que a través tanto de la propia bolsa de caridad y en colaboración con otras entidades sociales con las que se llegarán a acuerdos, pues se puedan encontrar salida para que esas familias salgan de esa situación. Planteamos cosas como la operación Kilo por papeleta de sitio, planteamos la potenciación del voluntario social, por supuesto que hay voluntarios sociales en la Hermandad de Cano, lo único que planteamos es abrirlo, profundizar, que vengan muchísimos más hermanos, porque estamos convencidos, seguros, que en sus casas habrá muchos hermanos que quieran participar. Nosotros lo que queremos es abrir las puertas de la Casa de Hermandad de par en par para que puedan venir. Y si hay que ir a buscarlos, ir a buscarlos. Si hay que ir a llamarlos, como hablábamos con el literario de bienvenida, o con las llamadas que vamos a hacer a todos los hermanos por grupo para intentar de que se vayan integrando en la hermandad, habrá que hacerlo. Lo que nosotros no podemos confirmar es que una hermandad como la nuestra no esté rebosante de día, que una casa de hermandad como la nuestra no esté llena por completo de hermanos, no se caiga de gente. Tenemos una casa de hermandad enorme, enorme, pero está fría, faltan gente, y queremos que se llene de hermanos. Planteamos la creación de una bolsa de trabajo, planteamos profundizar en el proyecto social Cayetana, una labor tan magnífica como viene haciendo la Hermandad de los Gitanos, lo que hay que profundizar y crecer, y una cuestión que entendemos fundamental, que es hacer partícipe a los hermanos, que no sea un proyecto que está ahí, que nos informan, que nos cuentan una vez al año, pero que los hermanos no tenemos días de participación. Creemos que es necesario hacer partícipe a los hermanos. Tenemos muchísimos hermanos. Con ese proyecto social planteamos o pretendemos que pequeños en situaciones de exclusión social, en barrios de situación de exclusión social, terminen su escolarización, se formen, motivarlos para esa formación. Tenemos muchísimos hermanos que pueden ser referentes para esos niños, que pueden servir de referentes para esos niños, precisamente para que vean que formándose hay un futuro. Y nosotros lo que pretendemos es precisamente que a través del voluntariado social se implique en el proyecto social Cayetana y la hermandad sienta más propio y se haga partícipe no solo con unos trabajadores sociales o no solo con la aportación económica, sino con la participación de los hermanos. Y por eso hablamos de la formación del voluntariado social. Todas las grandes entidades sociales forman a su voluntariado porque se tienen que enfrentar a situaciones que no tienen por qué saber. Por eso nosotros queremos profundizar en esa formación del voluntariado social. Y una de las cuestiones que hablamos de ampliación del proyecto social Cayetana es esa escuela de fútbol que planteamos crear en el Polígono Sur, la escuela de fútbol de Hermandad de los Gitanos, para pequeños que encuentren en el deporte esa vía de integración, esa vía de formación en valores, esa vía de motivación, y es un proyecto que creemos que es muy ilusionante para todos nosotros y que puede ser magnífico, ilusionante para toda la hermandad. Pero como no solo de pan vive el hombre, también estamos convencidos de que la acción social no es solo económica o no es solo en ese ámbito de formación, sino que una de las grandes plagas que tiene la sociedad actual es la soledad. Y una hermandad como la nuestra, una hermandad como los gitanos, no puede conformarse o no puede mirar para otro lado si hay personas de nuestra hermandad que están solas, que están enfermas o que por su situación no pueden venir. Para eso
planteamos dos propuestas o dos programas que son complementarios. Tu Hermandad Viene a Verte es ese programa con el cual pretendemos que nuestros voluntarios vayan, llamen, visiten, localicen a aquellos hermanos que por su edad, por su discapacidad, por su enfermedad, se encuentran solos, ya sean en sus casas, ya sean en asilos, ya sean en hospitales, se le acompañe, se le asista, que noten a su hermandad en esos momentos de dificultad, sientan a su hermandad por la vía de los hermanos que lo acompañan y que lo acogen. Y hay otra parte de complementaria, que es la de Tu Hermandad Te Recoge, que son aquellos hermanos que no tienen problemas a lo mejor de enfermedad o de salud, pero sí son mayores y a lo mejor no pueden desplazarse en algún momento determinado a los actos de la hermandad o tienen algún problema de discapacidad, y lo que vamos a poner con el equipo de voluntariado son instrumentos y facilidades para que esos hermanos puedan participar también en la hermandad. Creemos que una hermandad como la nuestra tiene que estar alentando a sus hermanos y acompañándolos, y precisamente si se encuentran en una situación de soledad o de enfermedad, con más razón, ¿no? Continuamos con otro de los objetivos que nos planteamos en el proyecto, que es una hermandad participativa. Esto para nosotros es clave. No se trata de organizar actos, de organizar actos, de organizar actos, si esos actos no se llenan de hermanos. No se trata de que un hermano pueda asistir a los actos, que eso está claro, que pueda asistir. Hay que hacer parte, sentirlo parte, ¿no? Yo digo que en este caso, el ejemplo lo pongo cuando alguien viene a tu casa y te tiene que pedir una botella de agua o te tiene que pedir un botellín de cerveza, que se siente un invitado, y cuando es alguien de tu casa y cuando es alguien cercano, entra hasta la cocina, abre la puerta, coge el frigorífico, el botellín, la botella de agua y hasta te da uno a ti. Pues eso es lo que tenemos que sentir todos nosotros en la hermandad de los gitanos. No podemos sentir que vamos a participar, tenemos que sentir que vamos a ser parte de la hermandad de los gitanos. Y hay que hacer parte de la hermandad de los gitanos a todos los hermanos, tenemos que sentirnos parte, tenemos que sentir la capacidad, la posibilidad de entrar hasta el último recóndito de la casa hermandad, de venir a colaborar, de participar en los actos, tenemos que hacer parte. Y eso es misión fundamental de una junta de gobierno y para nosotros uno de los objetivos principales. Para ello, planteamos medidas como la de celebrar el fin de semana los cabildos generales. ¿Cuántos cabildos generales vamos y nos miramos y estamos los mismos? Lo hacemos así y cada vez menos. Facilitemos. Los cabildos generales tienen que dejar de ser una especie de tabú ahí, que parece que vamos, que las juntas van al matadero y los hermanos vamos a no sé qué exactamente, ¿no? Todo lo contrario, los cabildos generales tienen que ser una fiesta de participación de los hermanos. Tenemos que sentirnos con la capacidad y con la tranquilidad de hablar, si ahí es donde hay que hablar. Si donde no tenemos que hablar es en las redes sociales, ni en los bares, ni fuera de aquí. Si donde tenemos que hablar es en los cabildos generales. Hay que facilitar, hay que potenciar la participación de los hermanos. Que hablemos todos, que ni siquiera hablemos siempre los mismos. Que hablemos todos, que habrá muchísimos hermanos que seguro que tengan ideas, que tengan propuestas, que puedan aportar mejoras. Si aportar una mejora a una Junta de Gobierno no significa criticarla, no significa estar en contra, significa que entre todos es más fácil que encontremos soluciones a problemas que son los que se suelen llevar a un cabildo general, que si lo cerramos en círculo y solo queremos ver una versión de la historia, ¿no? Por eso además nosotros añadimos que vamos a abrir el bar de la Casa de Hermandad después de los cabildos generales. Claro que sí, si después de allí, aunque hablemos, aunque en algún momento determinado alguien le pueda reñir a alguien de la Junta de Gobierno o decirle que algo no está de acuerdo, o cualquier cosa de esa, la solucionamos después, porque somos hermanos, tomando una cerveza en el bar de la Casa de Hermandad, que es donde tenemos que solucionar las cosas, y no viéndonos cada uno por nuestro lado y empezando a criticarnos unos a otros. En la Casa de Hermandad es donde se soluciona, en la Casa de Hermandad se dialoga, en la Casa de Hermandad es donde podemos encontrarnos todos. Y estoy absolutamente convencido de que muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Pero son tantas las veces que no hablamos, tantas las veces que damos por hecho las cosas, tantas las veces que nos miramos de reojo, que al final lo que hacemos es cada vez más separarnos y hacer grandes muros donde no debe de haberlo, que tenía que haber hermandad. En ese mismo sentido, pues van propuestas como la publicación trimestral de las cuentas de la hermandad, potenciar el área privada de la web, crear un turno de preferencia a los hermanos, que es primordial. Si nosotros hacemos cualquier acto o cualquier actividad, encantado de que venga Sevilla entera, pero nuestros hermanos tienen que tener la preferencia si es un acto de nuestra hermandad y si queremos que se llene de hermanos. Yo cuando se hace un concierto en el santuario y voy, hablo de un concierto como de cualquier otra cosa, ¿no?
lo que quiero verlo es lleno de hermanos. Y cuando llegas allí y empiezas a mirar y no conoces a nadie, dices, bueno, pues muy bien, un acto muy bonito de la hermandad de los gitanos, pero aquí no está la hermandad de los gitanos. Eso es lo que tenemos que intentar de dar respuesta. No se trata de organizar actos, sino de que esos actos sean de hermandad de verdad y de puntos de encuentro y de puntos de participación de los hermanos. Ahí entramos en cuestiones tales como de mayordomía y secretaría, donde planteamos pues la profesionalización de la gestión contable. Una de las cosas que yo le digo al equipo que me acompaña, por la experiencia de mis años de Junta de Gobierno, que la burocracia, el papeleo tan enorme que tiene una hermandad como la nuestra, con 6.000 y pico de hermanos, con un presupuesto de más de 400.000 euros, con muchísimos apuntes contables, donde no nos olvidemos que una Junta de Gobierno somos personas que cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestras familias, y que luego vamos allí y damos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Si yo tengo a un mayordomo teniendo que todos los días meter en el programita del ordenador las 50, las 70 o las 100 facturas de ingresos y de gastos que se van generando, si cada día tiene que estar haciendo eso, ese mayordomo no puede estar buscando buenos presupuestos para la hermandad de los gitanos, ese mayordomo no puede estar controlando las cuentas de la hermandad de los gitanos, y sobre todo ese mayordomo, cuando llegue el viernes y llegue el sábado y tenga que estar atendiendo a los hermanos, porque eso es lo que tiene que hacer por encima de todo un miembro de Junta de Gobierno, está tan cansado, está tan quemado, que no tiene ganas absolutamente de nada. La Junta de Gobierno tiene que estar para gestionar la hermandad y para dar servicio a los hermanos. Nosotros entendemos que una hermandad como la nuestra debe profesionalizar esa gestión contable, esa gestión fiscal, para que se lleve además como corresponden y no ocurran después circunstancias. La gestión de impagado, nosotros somos unos convencidos de que hay que dar una solución a este problema, y para eso vamos a potenciar sobre todo el seguimiento. Planteamos igualmente la reforma del reglamento de impagado, básicamente en que esos aplazamientos, porque nosotros estamos absolutamente de acuerdo y convencidos de que si un hermano acredita que no puede pagar, aplaza su cuota, y obviamente somos una hermandad, no somos una empresa. Pero hay que establecer unos criterios para saber cuándo, cómo, de qué manera, y que esos criterios sean objetivos y no queden al arbitrio de una persona en concreto que en un momento determinado pues pueda acertar o pueda equivocar, sino que haya unos criterios establecidos. Pero una de las cosas que lo decía otro día en una entrevista, una de las cosas que estamos convencidos es que cuando los hermanos se sientan parte, cuando logremos revitalizar la hermandad, cuando hagamos que todos los hermanos sean partícipes, la situación de impagado variará. Variará porque la cuota de nuestra hermandad son 60 euros al año. Gracias a Dios, bueno, no es una cuota que signifique una gran cantidad de dinero para una familia media. Lo que estamos convencidos es que hay muchas personas que llegan, se hacen hermanos, como decía antes, pues porque el Señor de la Salud, la Virgen de la Angustia, los llama, en la calle, en el santuario, donde sea, se hacen hermanos, porque, como yo siempre digo, ellos hacen su trabajo, evangelizan y consiguen arrancar del corazón de la gente que vengan y se hacen hermanos. Pero si después, como hermandad, no somos capaces de ofrecerle nada más, si ese hermano no encuentra la hermandad, ese nuevo hermano no encuentra la hermandad, esa vía de participación, ese plus que tiene que encontrar, ese lugar donde se enganche, donde se encuentre bien, donde se la coja, donde le apetezca ir, pues muchos van alejándose, y empieza a dejar de pagar. Y es que su contacto con la hermandad de los gitanos, que llegó con toda la ilusión del mundo, porque llegaba el Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias, y voy a ser hermano de la hermandad de los gitanos, después la hermandad no supo dar respuesta a esas inquietudes que buscaba el hermano. Por eso estamos tan convencidos de que haciendo parte a los hermanos, consiguiendo esa implicación, va a ser una de las vías en las que consigamos reducir el problema de impagado. La comunicación es absolutamente imprescindible en el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces creemos que hay que potenciar la comunicación y las reuniones con muchos colectivos. Nos había hecho llegar pues que había veces que encontrabais esas dificultades para la comunicación, y creemos que el equipo de comunicación de la hermandad tiene que estar al servicio de todos. Aquí no puede haber equipo de comunicación de cada colectivo, porque somos una única hermandad. Lo que debe haber es áreas dentro del equipo de comunicación, pero dentro de un único equipo de comunicación, ¿no? Ahí dentro de ese apartado, pues creemos que es absolutamente necesario, como decía antes, fomentar la participación de los hermanos. Para nosotros va a ser una de las claves.
va a ser uno de los objetivos principales y en ello nos vamos a dejar absolutamente todo nuestro esfuerzo y que se sientan parte todos los días del año, que creemos que es esencial. Cofradía. Es quizás de las cosas que todavía no hemos lanzado. Como veis, como sabéis, vamos lanzando muchas propuestas. Para nosotros la cofradía, una de las cuestiones principales, absolutamente principales, es nuestra idiosincrasia, nuestro sello, lo que nos hace diferente. Somos la hermandad de los gitanos y eso, como muchas hemos dicho, no somos ni mejores ni peores, pero sí diferentes. Creemos que tenemos que recuperar, que tenemos que potenciar y que tenemos que proteger nuestra idiosincrasia, nuestro sello y lo que nos hace diferente. Hay muchos aspectos en los que creemos que hay que potenciar en eso. Uno de ellos, y una de las medidas que tenemos, es la vuelta al barrio de San Román. Creemos que el barrio de San Román es absolutamente necesario para tanto a la ida como a la vuelta. Forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestras raíces, forma parte de nuestra realidad y creemos absolutamente necesario recuperarlo. Y si somos elegidos, nuestra cofradía, tanto a la ida como a la vuelta, pasará por el barrio de San Román. En cofradía entra igualmente nuestros capataces y costaleros. Ahí hemos sido absolutamente claros y transparentes desde el minuto uno, la ratificación absoluta de Juanma Martín, su confianza, nuestra confianza en el nombramiento de su equipo. Nuestra Junta de Gobierno no va a entrar a tocar equipos. Si confía en un capataz, hay que confiar en su capataz con su equipo. Y yo no tengo ningún complejo de capataz y no tengo ninguna intención, ni yo ni mi Junta de Gobierno, en entrar en los equipos de capataces. Nuestros capataces tendrán nuestra total confianza para que nombren sus equipos. Y nuestros capataces son Juanma Martín y, por supuesto, nuestro capataz es don Alberto Gallardo, que para nosotros, y lo he dicho una y mil veces y lo seguiré diciendo, no se trata de un nombramiento, se trata de una restitución. Para nosotros no hablamos de nombramiento, sino hablamos de la restitución de don Alberto Gallardo como capataz de la Virgen de las Angustias, porque creemos que es el que debe de ser y el que es. En este mismo sentido, y dentro igualmente de la cofradía, pues tenemos otra serie de propuestas que son más del día a día, ¿no? Creemos en la necesidad, en las reuniones que tuvimos con los diputados, creemos en la necesidad de ampliar el número de tramos, era una carencia que nos planteaban que era necesario. Creemos absolutamente necesario el que establecer pantallas para que los hermanos que tienen que salir de la Casa de Hermandad, o incluso veremos este año, si incluso habrá que volver a instalar la carpa porque no podamos aglomerarnos todos con la situación de COVID en el interior del santuario, al final hay que establecer medidas para que todos los nazarenos, la espera y en el recorrido, la salida, estén en contacto con lo que está ocurriendo. No puede ser que unos estén dentro y estén escuchando y viendo a la Junta de Gobierno, al hermano mayor, al director espiritual rezando, y sin embargo otros pues no lo estén viendo, ¿no? Creemos que es necesario establecer pantallas, creemos que es necesario potenciar a nuestros niños. Por supuesto, nuestros niños entrarán en el santuario de vuelta y obviamente nuestros niños que vayan con varitas pues entrarán en el santuario de vuelta de la mano de un adulto, no van a entrar solos. Son cosas de la hermandad de toda la vida que entendemos que es absolutamente necesario. Que son difíciles, sí, pero para eso tiene que estar una Junta de Gobierno, para organizarlo. Y para buscar la fórmula y para buscar las vías de organizarlo. Porque no podemos dejar a nuestros nazarenitos en la puerta de la calle porque obviamente sus padres no se atreven a que entren solos sin estar acompañados de al menos uno de ellos. Para ello igualmente planteamos la necesidad de abrir la Casa Hermandad también nuestro regreso, nuestra recogida, abrir las puertas de la Casa Hermandad y que se puedan utilizar como vías de estar los nazarenos mientras esperan, igual que en la salida, porque hay momentos que si no, que no cabemos todos en el santuario. En definitiva, son ese tipo de cuestiones del día a día y, por supuesto, he sido siempre claro y seguiré siéndolo. Nuestro sitio a la madrugada. La Hermandad de los Gitanos somos la última de la madrugada, porque así lo quisieron, no en nuestro sitio. Cierto que llevamos mucho tiempo reclamándolo, pero no por eso hay que dejar de reclamarlo. Pero sobre todo, y por encima de todo, hay que recuperar y adelantar la madrugada al menos 30 minutos. No es justo y no es correcto que nuestra hermandad llegue de día a la campana y que nuestra Virgen de las Angustias pues tenga que pasearse tan de día por la campana o por la carrera oficial o tan tarde. Creemos que debe de ser así, así lo defenderemos
donde sea necesario. Igualmente hemos dicho, y así lo haremos, que defenderemos que nuestra hermandad en su ida a la Santa Iglesia de la Catedral tiene preferencia a la hora de elegir su itinerario, con todos los esfuerzos que tengamos que hacer, porque somos una hermandad solidaria y sabemos que en la madrugada hay que hacer esfuerzo y lo hacemos, pero sin renunciar a lo que entendemos que son, perdón, nuestros derechos. Lo defenderemos igualmente. Igualmente plantearemos que si en algún momento en esta reforma de la madrugada se plantea alguna alteración en el orden de las hermandades de la jornada, pues que si hay alguien que tiene preferencia a la hora de alterar su orden y dejar de ser la última, es la hermandad de los gitanos. Sin guerras y sin polémica, simplemente es la posición de alguien que creo que si soy hermano mayor de la hermandad de los gitanos, lo que tengo que hacer es defender los intereses de la hermandad de los gitanos. Esa es mi misión. No he encontrado una solución a la madrugada, aunque intentaré en todo lo posible ayudar a que se encuentre. Pero como hermano mayor de la hermandad de los gitanos, si resulto elegido, mi obligación principal es la de defender los intereses de la hermandad de los gitanos. Y creo que eso es necesario que quede absolutamente claro. Al igual que les ha dicho, y lo dejo dicho por escrito, que si se produce algún tipo de modificación sustancial de nuestra posición en la madrugada o de las condiciones de nuestra madrugada, este que está aquí y la Junta de Gobierno que lo acompaña no va a firmar ningún acuerdo si no es después de preguntaros a los hermanos, porque ese acuerdo que yo firme no será para mí, sino que continuará después de mi mandato. Y creemos, como he dicho antes, que cualquier proyecto que sobrepase o cualquier decisión que sobrepase los 4 años de un mandato debe necesariamente de pasar por Cabildo General, y así lo dejo dicho y así queda claro. Yo no firmaré ningún acuerdo que modifique nuestras condiciones de la madrugada si previamente no pasan por el Cabildo General de Hermanos y aprueban los hermanos. Si no me equivoco, Pepe, dime, creo que vamos por... Con perdón. Perfecto. Hay sitio, por supuesto, también, como hemos hablado de los capataces y de los costaleros. Por cierto, los costaleros, se me ha olvidado dejar claro algo que voy a decir también ahora con los músicos y que he dicho igualmente anteriormente con los colectivos en general. Los costaleros, los músicos, los diputados son, antes que nada, hermanos y después cualquier otro de la oposición. Y creemos que así debe de hacerse sentir a ellos en cualquier momento, con los capataces, con los costaleros, con los diputados y con los músicos. Los capataces y costaleros también... se me ha olvidado comentar que son el aniversario, hay 2 aniversarios en el mandato, uno es ahora el de la cuadrilla del Señor y otro en el 2025, creo que es el de la cuadrilla de la Virgen, y que evidentemente pues se aprovecharán precisamente para que sean, como cualquier otra efeméride, vías de encuentro, de participación, de reconocimiento y de hacer que muchos costaleros actuales y veteranos pues participen en la hermandad. Con respecto a los músicos, los hermanos músicos, queda absolutamente claro por nosotros, los hermanos músicos por siempre detrás del Señor de la Salud. Hay cosas que son absolutamente inamovibles, no tiene sentido que nadie se plantee otra cosa. Fue una decisión aprobada por Cabildo General de Hermanos y así lo sentimos, son nuestros hermanos músicos. Y vamos a apostar de verdad por ellos. Creemos que es absolutamente necesario apostar por los hermanos músicos y apostar de verdad por tener la mejor agrupación musical de Sevilla. No se trata solo de decir que sean nuestros hermanos músicos, sino de apostar por ellos. Para ello tenemos pues muchas medidas. Hoy quizás vaya un par de ellas o tres, porque entiendo que son cuestiones que son más de colectivos, que tenemos reuniones colectivos. Pero la misión principal con la sesión musical es que quede clara nuestra posición, que quede claro que son... se tienen que sentir hermanos antes que músicos, y para eso vamos a fomentar la convivencia con otros hermanos, vamos a fomentar su participación en la Casa Hermandad, vamos a habilitar un espacio, vamos a intentar que haya ensayos que se produzcan en el ámbito del santuario, por ejemplo, a lo largo de la cuaresma, donde suelen ensayar los viernes, pues vamos a intentar de hacer que los hermanos músicos ensayen en el santuario, que puedan participar en la iglesia, en los cultos, y después pues puedan estar en un ensayo donde además acerquen de esa forma los músicos a la hermandad y la hermandad a los músicos, que los hermanos, porque es verdad que la nave muchas veces pues queda muy lejos, queda como una especie de isla allí donde prácticamente pues nada más que van ellos a diario, una labor enorme,
pero que siendo necesaria, porque tiene que haber una nave para los ensayos, no puede ser un sitio que nos aísle, que los haga como un elemento que está allí, que ellos se sientan muchas veces como olvidados y que la hermandad no lo sienta como propio, ¿no? Creemos que es absolutamente necesario acercarlos, vamos a fomentar su participación, vamos a apostar por un repertorio que suene a la hermandad de los gitanos. La agrupación musical de la hermandad de los gitanos tiene que sonar a la hermandad de los gitanos, y todos sabemos perfectamente lo que estamos hablando, incluso ellos también. Tenemos que la agrupación tiene que sonar a la hermandad de los gitanos y tiene que tener un repertorio específico para la hermandad de los gitanos, con independencia de que, como se toca en otros muchos sitios, pues tendrán un repertorio para otras hermandades en las que toquen o las que participen o los conciertos. Nuestros niños músicos, creemos que es absolutamente necesario recuperar ese espíritu del proyecto inicial de agrupación infantil. Nuestra agrupación musical María Santísima de las Angustias es una agrupación infantil, así tienen los estatutos, no es una agrupación juvenil, es una agrupación infantil. Tiene que ser esa vía para que la música sea otra vía de participación de muchos niños, de encuentro, de llegar a la hermandad, de encontrar la fe, de formarse. Para eso son los colectivos. Tienen que ser proyectos de hermandad. Nosotros no tenemos una banda de música, igual que no tenemos unos costaleros, igual que no tenemos otros colectivos exclusivamente por la función que hacen, sino para que sean vías de participación en la hermandad y para que sean lugar de encuentro y lugar de evangelización y lugar de formación. Nuestros niños tienen necesariamente que encontrar ahí, la agrupación infantil tiene que ser ese lugar de cantera de niños. Hay una propuesta que es muy, muy muy lógica, entendemos que, no, que son esas cosas que uno no llega a entender que no ocurra y que nos planteaban los padres y que las hemos incluido en el programa, ¿no? Nuestros niños, por las circunstancias de la madrugada, pues cuando llega a la encarnación tienen que retirarse porque no pueden ir delante de la cruz de guía tocando y no entran en la carrera oficial, pero es que estamos hablando de que esas son las 4 o las 5 de la mañana y no vuelven otra vez a situarse delante de la cruz de guía hasta que no llega y sale de la catedral la cruz de guía. Hay una serie de horas que esos niños no pueden estar con sus padres tirados en la calle, son nuestros hermanos, son nuestros niños. Hay que buscar un sitio, habilitar un sitio como hermandad para que esos niños puedan estar esas horas retirados de la calle, retirados de la noche, con un habituallamiento lógico para que puedan comer algo y luego pues puedan incorporarse nuevamente, ¿no? Creíamos que era una propuesta absolutamente necesaria, por eso lo ponemos, y hay otra propuesta que entendemos que era absolutamente necesaria, que es la de los fondos de la sesión musical. No voy a entrar en mucho debate, simplemente entendemos que la sesión musical es un proyecto de hermandad que tiene que autofinanciarse y que se autofinancia, pero que no tiene que ser necesariamente un proyecto para que la hermandad genere fondos. Es un proyecto de hermandad, no para recaudar. Y por lo tanto, si queremos tener la mejor agrupación musical, a lo primero que hay que destinar ese superávit que se genera por la sesión musical es a reinvertir en formación, en instrumentación, en uniforme, en que nuestra agrupación musical sea la mejor. Ese es nuestro compromiso, y si aún así sigue quedando un remanente, lo destinaremos a proyectos de acción social, porque entendemos que el trabajo enorme, el esfuerzo enorme, porque ese para ganar ese dinero, para que ese dinero se ingrese en las arcas de la hermandad, estos chiquillos, pues, o estos chavales, o estos hombres, o estas mujeres, tienen que salir muchas veces a muchísimos kilómetros, tienen que estar ensayando todos los días, tienen que hacer muchos conciertos, no es tocar solo detrás del Señor de la Salud o en la Cruz de Guía. Son mucho, un esfuerzo enorme, y que por lo tanto, una vez cubiertos sus gastos y reinvertido en su inversión de formación, de instrumentos que sean necesarios, no pueden estar, nos comentaban los chavales músicos cuando llegamos, que, bueno, que llegan gente nueva y que están sin uniforme. Hay algunos que tienen que estar 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues tocando sin uniforme porque no hay uniforme. Si queremos tener la mejor agrupación musical de Sevilla, y nosotros queremos tenerla, hay que apostar por ello. Obviamente no puede ser una carga para las arcas de la hermandad, porque hay muchas necesidades que hay que afrontar, pero si, como está ocurriendo y ocurre, y lleva ya años ocurriendo, la sesión musical consigue autofinanciarse, y no solo consigue autofinanciarse, sino que genera superávit, lo que no puede haber es que luego carencias materiales que impidan que se avance y que seamos lo que debemos hacer, que es la mejor agrupación musical de Sevilla. Se me quedan un par de cosillas que creo que es patrimonio. Pues en patrimonio nosotros no tenemos un proyecto principal que explicaremos con detalle dentro de unos días, pero llevamos un retablo para el altar mayor. Creemos que es un ilusionante proyecto de hermandad que explicaremos con detalle, como digo, los próximos días, que, como ya he dicho anteriormente, como proyecto de hermandad será sometido
a Cabildo General. Eso no será una decisión que tomemos la Junta de Gobierno, sino que será sometida a Cabildo General si queremos hacer un retablo para el altar mayor y qué retablo queremos hacer para el altar mayor, porque obviamente se aportarán varios proyectos, y que será un proyecto que obviamente no ejecute en su integridad esta Junta de Gobierno, es una inversión importante, pero sí es un proyecto que, como digo, se puede empezar y se puede iniciar, y como la gran cantidad de patrimonio que tenemos actualmente, el santuario, la Casa Hermandad, no es algo que se consiguiera exclusivamente por una Junta de Gobierno, sino por el trabajo continuo de muchas Juntas de Gobierno como proyectos de hermandad, ¿no? Que si lo decidimos los hermanos, pues será un proyecto que se inicia ahora y a lo mejor se acabe pues dentro de años, pero que sea un proyecto en el que la hermandad se pueda implicar. La sala del tesoro de la Casa Hermandad creemos que es esencial. No tiene sentido que llevemos 4 años con la Casa Hermandad abierta y la sala del tesoro no esté allí, y nuestros enseres no estén allí y nuestros pasos no estén allí, sino que además sigan estando en la Casa Hermandad antigua, cuya situación pues tampoco sabemos cómo es, ¿no? Creemos absolutamente necesario el ejecutar esa sala del tesoro, y hay una propuesta que entendemos que es muy novedosa, pero que puede ser muy interesante, que es plantear un acuerdo con la familia, con la Casa de Alba, para que en esa entrada, en ese ticket que se pagan muchos turistas o muchos sevillanos para visitar el Palacio de Dueñas, pues se incluya también la visita a la Sala del Tesoro de la Hermandad de los Gitanos, cuya vinculación con la Casa de Alba es y seguirá siendo por siempre pues absolutamente estrecha e imposible de romper, ¿no? Creemos que puede ser una cuestión muy interesante para igualmente para divulgación de nuestra hermandad, para conocimiento de nuestra hermandad por muchas personas que vienen a la ciudad de Sevilla, y también, ¿por qué no?, como una vía de ingreso para tantos gastos que tiene la hermandad y para el funcionamiento de la nueva Casa de Hermandad. Ahí planteamos la necesidad de unos nuevos faldones para la Virgen y planteamos las mejoras en el santuario. Las mejoras en el santuario son todas esas necesidades que el estudio que vamos a realizar plantee como necesarias de ejecutar de manera más o menos inmediata, y que como someteremos a Cabildo General la decidiremos entre todos, y entre las que planteamos pues el tema de las humedades, el tema de la climatización, el tema de la seguridad contra incendios de nuestras imágenes. La gran mayoría de hermandades tienen ya medidas importantísimas de protección en caso de incendio, para que las imágenes se queden absolutamente aisladas en el camerino o en el altar, y creemos que puede ser una de las medidas que en ese proyecto o ese estudio que se haga se plantee. Está la necesidad igualmente de buscar o de volver a retomar ese proyecto que estaba ahí, que era la decesión del atrio exterior del santuario, un proyecto que en su momento se quedó muy avanzado, pero que no sabemos en qué situación se encuentra, pero que si somos elegidos Junta de Gobierno, pues retomaremos de manera inmediata, porque creemos que sería muy interesante para la hermandad, que lo que ahora es la Plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud, que nos parece maravilloso y estamos encantados y contentísimos de que tenga el nombre del Señor, pero nos gustaría mucho más que no solo tenga el nombre del Señor, sino que la pudiéramos cerrar, se nos cediera y fuera parte de uso de la Hermandad de los Gitanos, ¿no? Igualmente, pues planteamos algo como el incremento y mejora de nuestras insignias, porque igual como planteamos la necesidad de incrementar los tramos, creemos necesario incrementar nuestras insignias. Y si no me equivoco, creo que nos queda un último apartado, antes de ir concluyendo. Son 100, se me habrán quedado muchas en el camino, pero tampoco quiero hacerlo excesivamente larga. Una hermandad orgullosa de sus raíces. Nosotros somos una Junta de Gobierno, una candidatura a Junta de Gobierno, que tenemos claro, clarísimo, que si no sabes de dónde viene, es difícil que sepamos dónde vamos. Y creemos que nuestra hermandad, la Hermandad de los Gitanos, debe de profundizar en sus raíces, debe profundizar en el conocimiento de su historia, debe de profundizar en el conocimiento de su historia por parte de tantos hermanos. Hemos crecido muchísimo en las últimas décadas y hay muchísimos hermanos que no tienen ni idea de dónde venimos, no saben cuál es nuestra historia, no saben cuáles son nuestras raíces, no saben cuáles son nuestros principios. Y eso no es culpa de ellos, es culpa nuestra, de los que sí la conocemos, de los que tenemos responsabilidades de gobierno y de los que creemos que tenemos que divulgarlo. Ahí van medidas como la recuperación del archivo, en la cual sabemos que hay un grupo archivero que está haciendo una labor enorme de recuperación del archivo que estaba en la Casa de Hermandad,
pero creemos que hay que ir más allá y queremos profundizar las cosas que están bien, lo único que hay que hacer es mejorarlas y profundizarlas. Probablemente hay mucha documentación histórica de la Hermandad Gitana, sabemos que hay mucha documentación histórica de la Hermandad Gitana que está perdida. La historia de nuestra hermandad, nuestras circunstancias, los incendios, etcétera, etcétera, pues ha hecho que se pierda, pero que probablemente esté en otras instituciones, esté en otras entidades religiosas, en archivos de la administración pública, y que queremos recuperarla. Queremos publicar la historia de la Hermandad de los Gitanos. Creo que somos de las pocas hermandades que no tenemos publicada nuestra historia, y queremos publicar la historia de la Hermandad de los Gitanos, y queremos recuperar y profundizar en ese carisma, en esa misión histórica que tenemos como Hermandad de los Gitanos, en la evangelización del pueblo gitano, y en que seamos lugar de encuentro de los gitanos católicos de nuestra ciudad. Ahí se incluye una efeméride y una propuesta que es el sueño de muchos de nosotros, de muchísimos, llevo muchos años escuchándolo. Antonio, ¿te acuerdas cuando éramos del grupo joven de la Hermandad de los Gitanos y pasábamos nuestras horas por allí arriba y ya hablábamos de estas cosas? Creemos que es absolutamente un sueño que está ahí por parte de nosotros, y creemos que una efeméride como la del 25 aniversario de la beatificación del Pérez, pues puede ser un motivo principal, y no porque sea una excusa, es que es un aliciente. Cuando se produjo la beatificación del Pérez, el Señor de la Salud fue a la Santa Iglesia Catedral en acción de gracia, y por parte de la Iglesia se nos recordó esa misión que tenemos como Hermandad de los Gitanos en esa evangelización del pueblo gitano. Creemos que con el 25 aniversario de la beatificación del Pérez, esa procesión extraordinaria a Triana, esa misa en Triana con el Señor de la Salud, esa misa en la que no vamos ahí a los barrios periféricos, pero sí vamos a traer a muchos parroquianos de las parroquias de los barrios periféricos que tienen vinculación con nuestra hermandad, que son familias gitanas durante muchos tiempos vivieron en el barrio de Triana hasta hace pocas décadas, y sí queremos que vengan a esa misa y que participen en esa misa con el Señor de la Salud, y queremos que sea ese revulsivo, ese aliciente, pedirle por tantos gitanos que hoy siguen estando perseguidos en el mundo, y nosotros como Hermandad de los Gitanos tenemos también la obligación de denunciarlo y de pedir por ellos, y que sea ese aliciente para recuperar esa misión que tenemos con ellos, ¿no? Perdonadme la licencia, pero yo cuando llega esto no puedo más que acordarme en este momento y pedirle al Señor de la Salud que ojalá, si se da la circunstancia, si somos elegidos, y si el Señor de la Salud cruza el puente de Triana, esa voz ronca, esa voz de bronce, escucharla por aquellas calles, que seguro que será algo que esté en el subconsciente de todos nosotros, ¿no? Por esto yo voy terminando, sí termino con un compromiso, lo que nosotros hemos llamado un compromiso de cumplimiento. Son muchas propuestas, 100 propuestas, y somos conscientes de que puede haber muchas personas pues que piensen, bueno, el papel lo aguanta todo, muchos hermanos que estén cansados de que se proponga, y cuando se es Junta de Gobierno, pues no se ejecute, o se ejecute lo contrario. Nosotros por eso nos comprometemos a llevar cada año a Cabildo Real un punto de orden del día, donde se someta a evaluación de todos los hermanos el cumplimiento de nuestro programa. Y para eso, además, planteamos un calendario, para que no podamos decir, bueno, si es que esto lo vamos a hacer pero el último año. Planteamos un calendario que está a disposición de todo el mundo, que está en la web de nuestra candidatura, donde planteamos cuándo vamos a cumplir cada una de las propuestas, para que si no lo hacemos, pues tengamos que dar respuesta a los hermanos, porque si nos creemos nuestro proyecto, si de verdad creemos en una hermandad donde todos seamos parte, y una hermandad donde le demos la voz a los hermanos, necesariamente tenemos que someternos a conocimiento de los hermanos si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Y si hay algo que no cumplimos, pues por lo menos tendremos que explicar el por qué y cuándo, o de qué manera, pero no simplemente prometerlo y que pasen 4 años y que después pues no nos acordemos de lo que hemos hecho. Termino en este caso hablando de mi equipo, ¿no? Estos 19 locos enamorados de la Hermandad de los Gitanos que me acompañan, porque he dicho y seguiré diciendo que presento una candidatura de 17, todos sabéis los motivos y no vamos a profundizar en ellos, pero un equipo de 19. Somos un equipo de,
de 19 personas, de 19 de momento, porque igualmente nuestro modelo de hermandad tenemos absolutamente claro que con 19 personas ni con 17 de una junta de gobierno se lleva a cabo el proyecto de hermandad que nosotros queremos. O se abren las puertas, o se crean equipos de trabajo, o se le da sitio a todo el mundo. Por eso una de las propuestas es que cada vez que se cree una comisión, y serán muchas las que se creen, se publicará en la página web de la hermandad para que cualquier hermano pueda participar. A nadie se le va a preguntar quién ha votado, a nadie se le ha preguntado a quién ha apoyado, a nadie se le va a preguntar si iba a una junta de gobierno, a nadie se le va a preguntar si colaboraba con otra junta de gobierno. Todo el mundo es necesario a la hermandad gaditana y a nosotros no nos sobra nadie. Por lo tanto, tengo una candidatura de 17 y un equipo de 19 y esperemos que sea un equipo de muchísimas más personas si somos elegidos hermano mayor de la hermandad gaditana. Los leo. Me vaya a perdonar que no los presente uno a uno porque tengo la suerte de que son todos muy conocidos. No, creo que no necesitan presentación para ninguno de los que estamos aquí. Son hermanos de toda la vida de la hermandad. Muchos de ellos, la mayoría, no han tenido responsabilidad de gobierno en nuestra hermandad, pero para mí eso no es un defecto, es una virtud. Hace falta renovar los equipos, hace falta savia nueva, hace falta abrir las puertas, hace falta cambiar de aire, y para eso me rodeo de un equipo de personas. Todos son gente de la hermandad, todos son personas de la hermandad, todos son familias de la hermandad o personas implicadísimas de la hermandad, conocidos de sobra, y venimos a darlo absolutamente todo. Si hay algo que los caracteriza también, es que ninguno de ellos busca una vara. Ninguno de ellos se me ofreció. Tuve que ir a buscarlos a cada uno de ellos. No se me ofreció ninguno a venir porque ninguno tenía aliciente, ninguno tenía aspiración. Y si hay dos personas que han demostrado que no vienen a por una vara, esos son mi Baena y mi Vanidia, porque en el momento en que se han quedado sin cargo, han dicho que nosotros trabajamos no igual que antes, trabajamos más que antes. Y eso a mí es lo que me demuestra que son dos grandísimas personas, dos grandísimos hermanos de la hermandad de los gitanos. Y no puedo decir otra cosa más de ellos. Teniente hermano mayor, Milagros Moreno Medrano, mayordomo primero, José Delgado Fernández, mi porcen, mayordomo segundo, Antonio Jesús del Castillo García, algunos lo llaman Antonio y otros lo llaman Jesús, secretario primero, Pilar Vargas Rodríguez, secretario segundo, Luis Maldonado Ordóñez, cuya presencia excuso porque ha fallecido un tío suyo ayer por la noche y están enterrándolo ahora, contador, José Santos, Pepe Santos, aparte de contador, no hay persona que lleve mejor una comunicación en la vida. No puedo decir otra cosa, me quito el sombrero con él. Fiscal primero, Pedro Chincoa. Fiscal segundo, Rosa Úbeda, mi Rosita, que nos ha cogido el COVID, está bien, pero nos ha cogido el COVID y no puede estar hoy aquí con nosotros. Prioste primero, José María Moreno. Prioste segundo, Andrés García Fernández. Diputado mayor de gobierno, Francisco Márquez Campos, Paco Márquez. Promotor sacramental, Julia Moreno Gallango. Conciliario primero, José Vega Moreno, Pepe Vega. Conciliario segundo, Jesús de la Salud Vargas Méndez. Conciliario tercero, Luis Gandía Zapata. Y conciliario cuarto, Antonio Jesús Santos Moreno, que también está con COVID y tampoco puede estar hoy aquí con nosotros. Y como digo, llámenlo auxiliares, llámenlo fenómenos, llámenlo como queráis, mi Vani y Baena, que forman parte de este equipo como uno más, aunque no sean parte de la candidatura oficial. Permitidme que termine con unas palabras. Reitero las gracias a todos vosotros. No os voy a pedir el voto. Yo no pido el voto para ser hermano mayor. Yo os pido vuestro apoyo. Votar a quien creáis conveniente. Votar a quien creáis en conciencia. Si tenéis ganas, si tenéis tantas ganas de auténtica hermandad como los que estamos aquí sentados, apoyadnos. Votéis a quien votéis, votéis a quien votéis, lo que sí os pido, y eso sí os lo voy a pedir, que si somos elegidos como Junta de Gobierno y como hermano mayor, que vengáis. Que vengáis a nuestra llamada porque os llamaremos. Que participéis porque esta hermandad la tenemos que hacer entre todos. Votéis a quien votéis. O de una vez nos enteramos
que cuando uno deja de ser junta de gobierno no tiene que irse, sino que tiene un conocimiento enorme y un potencial enorme para ayudar al que está al lado, aunque sea de otra forma. O una vez, de alguna vez nos enteramos que si somos colaboradores de cualquier equipo, de Priostía, de Archivero, de Diputado, de Bolsa de Calidad, de cualquier equipo con una junta de gobierno, tenemos que seguir siéndolo con la siguiente, porque eso es hermandad y somos colaboradores de la hermandad, no somos colaboradores de una junta de gobierno, colaboramos para la hermandad. O nos enteramos todo de eso y las juntas de gobierno, si somos elegidas, nos enteramos que tenemos que abrir la puerta a todo el mundo, haya votado, no haya votado, vote en contra de un cabildo general, nos diga que cargo no está de acuerdo, o nos creemos eso o nos quedamos con una hermandad donde vamos cuando no hay nadie. Y eso es lo que yo no quiero. Hablaba de una garantía de cumplimiento que es la formal. Yo hoy os podría dar mi palabra, pero la podéis creer o no. No suelo hablar, pero hoy tengo que hablar. Y hoy lo tengo que tener presente. Todos sabéis quién es. Es la persona de la que aprendí todo, la hermandad de los gitanos, la que me metió este veneno, la que me enseñó todo lo que sé, los principios de hermandad, que me falta, como todos sabéis, que lo fue todo en esta hermandad, don Manuel Moreno Serrano, y la mayor garantía de cumplimiento que os puedo dar, de que no me equivoque, porque si soy elegido hermano mayor, seguro que me voy a equivocar. Alguna vez, seguro que me equivocaré, y muchas. Pero de que voy a ser fiel a esos principios de hermandad que os vengo contando, fiel a esos principios de hermandad que son los que siempre han tenido presente y los que intento ser coherente cada día, si os puedo dar una garantía de cumplimiento es que cada noche, cuando me acueste, en mis oraciones, donde siempre está presente, pueda seguir diciéndole, abuelo, cumplo con los principios que me diste. Esa será la mayor garantía que os puedo dar. Si algún día me acuesto y no soy acorde con esos principios, este que está aquí, coge el camino y se va a su casa. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias.